Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Rashford. Fue un poquito fuerte atrapar esa pelota. Es infracción. Skriniar vuelve a ganarla. Barcelona va a intentar imponer su juego. ¿Cómo cree que lo va a hacer, Diego? Lo que el técnico pide es muy claro. Toques cortos, pase de primera, posesión, circulación. Está solo, tiene que ser gol. Aprovecha la posibilidad. ¡Golazo! ¡Golazo! Gritado con fuerza. ¡Que explote el corazón! ¡Un verdadero golón! Ronaldo le devolvió una pelota perfecta. Una pared sencilla, rápida y precisa para llegar al gol. Milan se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Gran pase a través de la defensa. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Tira un pase largo al vacío. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. ¿El que recibe es Mbappé? Messi. Beckham. Está habilitado. Intenta un pase vacío. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Skriniar. Vieira. Llegó al club como uno más y ahora se perfila entre los mejores. Ya habíamos advertido el potencial de este jugador. El talento estaba ahí. Solo hacía falta desarrollarlo. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado que... ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Rashford hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo el mérito del arquero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Nadie levantó la bandera. Puede ser... ¡Ahí va el disparo! ¡Corre bien! ¡Rebota! ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Sigue el partido, el marcador igualado. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Saca el remate. ¡Ahí está el arquero! Vieira remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Cabecea, puede ser! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Milan! ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! Cabezazo preciso tras un centro magnífico. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Milan está arriba en el marcador por un tanto. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Vieira. Avanza y no lo pueden parar. Traba, lucha y gana el balón. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Se la saca de encima. ¡Qué bien lo vio! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
aquí está el autor del gol. Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Va por el tercero, marcando este segundo gol en lo que va del partido. Una linda ventaja de dos goles. A ver cómo sigue esto. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Koulibaly. Saúl. Beckham. Vieira. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Estuvieron a nada de meter el gol. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Beckham comete una infracción. Van Dijk. Inter la tira hacia adelante. La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Milan sacó una buena ventaja en la primera mitad. Y se va al descanso dos goles arriba. Estuvieron sólidos en lo colectivo y contundentes en el arco rival. Si mantienen este nivel, no creo que pasen sobresaltos. Dos goles abajo. El equipo se retira muy preocupado al descanso. Pierden por 3-1. Mira el reloj y marca que ya se está jugando la segunda parte. Varane la tira larga cerca del área. La juega profunda. Mbappé. Otro gol, ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Partido recontra liquidado. Distancia de tres goles en el marcador. Impresionante. La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Hay tres goles de diferencia por el momento. Gran pase. Le pegó nomás. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Señor juez, sí, sí, a usted le hablo. Árbitro, termina el partido. ¡Tremendo baile! Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. No les quepa la menor duda. Es la figura del partido. Pura eficacia frente al arco rival. Tienen el partido totalmente controlado. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Messi! ¡Messi! La tira hacia adelante. Puyol la tira lejos de su campo. Skriniar estaba bien ubicado para cortar el pase. Intenta un pase al vacío. ¡Messi! No puede hacer pie. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La abre al sector izquierdo, buen pase. Esta es clara, puede pegarle. Pelotazo largo y al hueco. Corta el avance y recupera la pelota, impecable.
Mbappé que la maneja. ¿La aguantará? ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol, gol, 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 inesperada, más que inesperada, arrolladora. Ah, bueno, hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. Milan va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Están dominando el partido a su antojo. Entra muy mal. Es infracción. Barcelona juega cada pelota como si fuera la última. Aunque creo que se les está yendo un poquito la pierna, me parece, ¿no, Diego? Y sí, se están pasando de rosca. Ya no se trata de infracciones tácticas. Son acciones violentas y desmedidas. No digo que no tengan que ir a trabar. Solo digo que hay que medirse un poco. Y además, están regalando demasiados tiros libres y en algún momento el rival lo puede aprovechar. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Por la ubicación de los atacantes, me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra. ¿O me equivoco, Diego? Es falta, amigos. Tiro libre. Vieira busca al delantero. A ver si lo encuentra. Ginter. Vieira. Es un pase que rompe la defensa. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no... ¡Ronaldo! ¡Pujol! ¡Vieira! Recibe el pase en el área. Gran corte, justo a tiempo. Saúl. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Messi. Vieira. La juega hacia arriba. Impresionante disparo. Saúl. Messi. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Totti. La saca fuerte hacia arriba. Mbappé es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Messi y el balón. Pica el balón. ¡5, 4, 3, 2, 1! Señoras, señores, el árbitro marca el final.